Hey, ¿qué onda? Bienvenidos. No quería salir porque ya sé que cosas locas van a pasar. So I was like, ¿Has visto muchas cosas? ¿En la casa has visto muchas cosas? Estoy emocionada para ver qué va a pasar después. You know, this is crazy. Yo no esperaba que... ¿Sabes? Yo genera porque los videos... Okay. ¿Tú me seguías en Instagram? Yo te voy a seguir. ¿Ya fueron? ¿Se fueron? ¿No están? ¿Se fueron? Se fueron. No, se fueron de la casa. Nos dejaron las muchachas solas aquí con los hombres. That's fucked up. That's hella fucked up. Maybe están en la piscina. No están en la piscina. Achi, tengo frío. Se fueron de la casa. Se fueron de la casa. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué abrieron la puerta? Las muchachas se fueron. Sí. ¿A dónde? No, no tienes frío, no. Sí, pero se fue. No dijimos nada, pero las fuimos a comer en el restaurante de pizza. Filosos. No. Se nos ha ido, está de filoso, a gusto. No estamos platicando, ¿verdad? Platicando de filoso. Estuvo bueno el juego, ¿no? Estuvo bueno el juego. ¿Del Super Bowl? ¿Cuál es el Super Bowl?
A ver, si tengo conciencia, no sé, no sé si. Estuvo en el juego, ¿no? ¿En Las Vegas? Ok, estos están cogiendo otra vez. Pero yo quería estar ahí. ¿Ah? Yo quería estar ahí. Si está conmigo, yo guardo el dressor. ¿Qué? Porque ya me quedo el dressor. ¿Contigo? Mío ya no. Ok, vayan a cerrar ese cuarto. No, se fueron las otras. Que se vayan. Let's go. No importa, vamos. Vamos a seguir remando la verdad. Vamos, come. Let's go. Pero si querían tener un threesome, ¿por qué no se fueron al cuarto que no está ocupado? Algo estaba pasando en mi cuarto. Duramos una hora, algo así, ¿no? Y luego regresamos para atrás. No, pues yo no por mí, sino porque están grabando y de repente no están haciendo el show. Pero dice mejor todo eso. ¿Pueden salir? Pero te viste ocupado, estabas en un cuarto. Estamos todos en el cuarto. Ok, pues de todas maneras, si quieren salir, si quieren ir a jugar, nos avisen. Oh, déjalo. Stop. Dibby, come here. Seriously? ¿Qué? No estoy haciendo nada malo. Dibby, come on. Come on, baby. Dude, stop! Déjalo. He doesn't like you. Por eso no te quiere. Ni yo lo quiero a él. Ok, déjalo entonces. ¿Cómo vas a agarrar a mi hijo? Como si fuera un pinche trapo. No agarres a mi hijo así. Estúpido. No le estoy haciendo nada, no le estoy haciendo nada malo. Llénalo de cuarto. La maleta y lo oculto. ¿Cuál es tu problema? Déjame verlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Que estás a su lado? No le estoy haciendo nada. Creo que ya la edad que tienes molesta todo. Sí, pues salte. I'm 5 years older than you. You don't know how to do that. Come here. Look, this one. No le estoy haciendo nada, lo estoy You're agarrando. Drunk. No, ¿qué le estoy haciendo? Estás pedo, déjalo. ¿Qué le estoy haciendo? No quiere. ¿Qué le estoy haciendo? Déjalo abajo. ¿Qué? No le estoy haciendo nada. Dude, look. No le estoy haciendo nada. Stop. No toques así. No. Come here. Look, this one. No, okay, me toca siempre. Seriously, no le estoy haciendo nada. Don't push him up. Aaron se pone súper agresivo y se pone súper annoying. No puedes abrir la puerta. Por eso estoy súper enojada. ¿Estás dormido? Sí, ahorita lo estamos. Ahorita que salgan todos. Déjalo que se duerma más. No, ya está dormido. De segunda hora está dormido. Thank you.
ahorita el resto de la noche? No, pues yo ya me andaba quedando bien dormido, pero acá no más. Fue cuando me desperté, ¿no? ¿Todo bien, okay? Rico. ¿Qué tal los hielitos? Sabrijo. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya te bajó lo caliente, ¿no? Sí, güey. Me quitó lo cachondo. Dale, bro, ya te dejamos dormir porque serán por los hielitos. Ah, huevo, gracias, ¿no? ¿Ya te viste? ¿Cómo? ¿Ya te viste? Vete, obsérvete. Te estás grabando. Me han pintado, tío. ¿Andabas bien perdido o qué? Es el último. Ya andaba viendo. ¿Qué más? Con la boca abierta y tú. Con la boca abierta. Las moscas te metían. Nos despertamos y vimos que los muchachos todavía no empezaban a pararse. Ya eran como las 8 de la mañana, entonces perdieron. Y los sorprendimos con un... No estoy durmiendo. Ya estaba esperando, ya estaba yo como que eran las 7:50, estaba esperando que alguien llegara. O sea, ustedes o la mujer, pero estaba esperando de que llegara alguien. Quítenle las cobijas, oye. Dije, ok, quieren empezar el día con la mejor actitud, vamos a darle duro. Hey, Alguero, ¿qué pasa? ¿Estás despreciando? ¡Wake up! Damn it! It's gone already? Oh my god! ¿Qué pedo, princesa? No, buenos bro. Días, shorty. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, bro. Termina sexoso. Se la rifaron aquí las... Where's that? Todavía estaban a la cama, por eso le hicimos el prank. Porque dijeron que después de las 8, si no te levantabas, te podías hacer. Pues agarra agua, todavía están dormidos. Ok, vamos a dormir otra vez. Alguien se va a ir a dormir. A nosotros nos habían dicho, despiértense antes de las 8 o si no los vamos a joder. Todos los días que estamos aquí nos estamos tratando de levantar antes de las 7 o antes de las 8 para no, que no nos jodan. So, los fuimos a joder. ¿Cómo se siente que unas muchachas te despierten? ¿Cuatro muchachas? Se siente rico. Riquísimo, delicioso. ¿Sabes? Pero pues hoy al rato le vamos a hacer algo, ¿no? Eso. Yo estaba dormido bien a gusto y se pasaron. ¿Sí o no, hermano? Pasa de verdad. ¿Y quién es el camarógrafo? También lo agarraron. ¿Cómo se siente que uno de tus concursantes ahora es soltero? ¿Cuál? El de México. Lo dejó la vieja noche.
¿Todos son solteros? No, de no ser. Ayer lo dejó la vieja al ver que estaba con un chingo de viejas. Él me dijo que era soltero. Pero eso entró a la casa. Entonces mintió. El karma. Bueno, lo dejaron soltero después de ver que lo estaban pintando anoche. Todos se llegaron. Y pues ya valió. Valió, DJ. Vicky, no me voy a vomitar. Que vomite. Que vomite. No, dame agua mejor. Ándale. Pero no me voy a mojar tanto. No me voy a mojar, no seas grosero. Ok, give me this. Agua así. Give me this. Te muerdo. Give me this. Pero ¿cómo va a ser agua? Porque eres bien grosera, agresiva. Tan fácil que podrías hacerlo así bien sexy acá. Ok, no, then let me. Que me mojes y se escurra así. Déjame. Pero deja la botella, no, okay. Alcohol no, agua. Ok, bye, alguien más lo tomará. Dame mi agua. No, no es cierto. Me agüita así. No, estoy muy borracho. Sigo pedo y tú quieres ya emborracharme. Sigo pedo de ayer. No puedo. No importa, es poquito, mira. Pues va. Ok. No, es que sigo borracho, si no, sí. Buenas noches. No seas mamón. Te está viendo todo México. Toma. No. Es muy temprano, ¿estás de acuerdo, Aaron? No, yo pienso que tú sí, güey. Sí, güey. Te está viendo todo Puebla. Sigo borracho. Toma. No. Y luego de bacalao, sin espinas. No. Le quiero tirar, ya queda poquito. Es que eso no es poquito. Ok, te doy la mitad. Cállate. Abre la boca. Sí, tengo buena puntería. ¡Agua! Good job. Gracias. ¡No tiene licuadora! Lo estamos haciendo a la antigua. Es como mi abuelita. No pude licuar bien la salsa. Y aparte de que no la puedo licuar, le eché muchísimo chile. Redes sociales un ratito en lo que preparan de desayunar. ¿Qué pasó? ¿Me pintaron? ¿Me pintaron? ¿Qué tengo? Yo la verdad me desperté a cocinar porque ya sabía que nadie cocina. Me levanté a cocinar, pero pues Cristina se tenía ganas de cocinar ahora, pues entonces. ¿Ya qué? Esta cruda me está matando. Amanecí así, yo no sabía que me habían pintado y ayer estaba demasiado alcoholizado, no pude darme cuenta. Oh my god, ¿sabes qué? Yo me voy a poner sin pintura todo el día porque... No, yo me voy a poner pintura. I'm insecure as fuck. Okay. Last night, crazy. Yo sé, tengo un morete acá, tengo otro morete. Yo también, mira, aquí me pegué, no sé cómo. Creo que me caí de la cama. Nos fuimos, mí y Cristina, nos fuimos anoche. I know, estaba preocupada. I was like, ¿dónde fueron? Fuimos a ganar por un jugo. La comida estuvo buena. Yo ya no quiero tomar hoy no voy a tomar. No tomes, no hoy. Te voy como, just calm down. Calm down. Yo más, si yo tomo, vamos a hacer puro wine. Así como que me dan ganas de apretar unos huevos así. ¿Cómo? ¿No lo quieras? No sé. ¿Quieres sacarle jugo a unos huevos? Así bien. Y te enojas con todos porque... Porque les quiero romper los huevos. Hice chilaquiles. No fue mi favorito, pero me lo comí porque tenía mucha hambre. Yo creo que yo puedo ser mejor. ¿Qué hizo mi nombre?
Y bueno, amigos, disculpen por interrumpir su programación normal de este show real, pero bueno, ya saben que todo este show o este reality show es patrocinado por Alto Prestige y quiero recomendarles que vayan a www.altoprestige.org/shop para poder comprar la mercancía oficial, amigos. Y estas bonitas gorras que están viendo en mis manos, súper, súper dura, la verdad, algo que yo uso normalmente, que van a estar viendo todas mis fotos en Instagram portando estas gorras, portando playeras, toda la mercancía oficial la van a poder conseguir en ese website. Y más que una marca, más que una mercancía, es algo que te va a dar estilo, que como les digo, yo lo uso, así es que son edición limitada. Hasta ahorita hay nada más estos dos colores, como les digo, más adelante va a haber más mercancía, pero este es un producto único que no se va a volver a repetir después. Una vez que se acabe, los que están en las bodegas estas ya no van a volver a salir, así es que son edición limitada, corran a comprarlo. Material súper, súper duro, como pueden ver, está súper detallado, así es que los recomiendo que se lo vayan a comprar. Vayan a visitarnos en la página para que vean los demás productos que pueden encontrar ahí también. Y bueno, ya saben, altoprestige.org/shop. Ahí es donde van a poder encontrar todo lo que es referente a la mercancía de Alto Prestige. Continuamos con la programación regular, que se vienen cosas épicas, mucho drama dentro de la casa, muchas cosas ricas. Así es que continuamos con la programación normal. Es una broma, una muchacha. Tenemos varios micrófonos inalámbricos y desde lejos va a estar grabando Marvin. Marvin with the moves around. Pero lo chido aquí lo chido es que se va, como siempre se salen por allá a fumar ellos, el DJ con otra muchacha, o bueno, no ya lo quemé, se salen a platicar, pues, allá a tomar un trago. A decirle del rancho, ¿no? Del rancho. Sí, le voy a poner un rancho allá en México, por mis tierras. Esa es la cosa que le va a hacer directo. Sí, duerme conmigo hoy. Le va a decir, hey, ¿sabes qué? Siempre me has gustado desde que te vi, me gustaste, quiero que tengamos sexo. Sí, sí, pero obviamente no tan cochino, sino forma ligadora. Sí, sí, ahora sí que la misión es hacerla que se convenza. Sí, que se moje. Y ya si ves que como que empieza como, sí, sí, ya le empiezas a meter como comedia, como, yo allá en Puebla tengo un ranchito y quiero que me cuide las gallinas. Ya. Pero primero, primero la misión es como seducirla. Ya si no cae mucho, ves que no, pues ya le empiezas a meter comedia. Oye, ¿luego qué le digo? Que es una broma. Nada. Ya se meten a la casa y si vemos que si cae, pues ya te la quedaste. Si no cae, ya adentro le decimos, ¿sabes qué? Todo lo que estaban platicando fueron grabados. O si no, lo va a ver en la confesión. Ajá. Sí. O sea, no le digo que nada. No. Júralo. No le digamos nada. Mejor en la confesión, tú le preguntas, le dices, y de todos los muchachos, alguien te ha hablado algo raro. En la confesión, sí. Ella. Sí, porque va a ser la primera que va a entrar a la confesión, porque ella no hizo ayer. Entonces tienes que ligártela, porque ella se va a quedar con la idea que si te la estás ligando, ¿no? Sí, güey. Voy por mis baterías y que se arme. Ya cambié la confesión, tú le dices, ¿sabes qué? Era una broma. Sí, ya la cambié en el confesionario. Sí. Sí, por eso. Tú tienes que hacer ahí, exactamente en la parrilla. Exactamente en la parrilla. Traigo un push que me haga sentir espectacular para acelerar que ya no está tú para especular. Dile primero de manera romántica. Ay, yo no quiero que lo estés en medios, que la neta, pues es bien chida y me gusta más. Nunca había visto alguien así. Nunca había visto alguien tan chida y tan fumadora como yo. Ajá. Pues, desde que dicen aquí, la neta, yo te di una vaquita de mi rancho. Sí, sí. Yo ya en Puebla tengo varios ranchos. Pero eso está después, ¿no? Sí, está después. Vamos a ver, yo voy a ver si ahorita Marvin ya se tira la cámara. Si ya está se tira, tú nada más vas y la comentas. Sí, yo, ella está en el corte, pero yo podría hacer. Se va a cristal. O sea, salió un cristal también y ella quiere. Oh, es que van a querer fumar las tres. Ya lo los tres. Mira. Hola. Hi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bien, bien. We never go over there. ¿A dónde? Aquí a gusto, algo bien. They're all dirty or somebody took them. Me mama el alcohol y la fiesta. ¿Por qué no? Suave. Algo chido. ¿Qué fume cristal y la vas a traer? Sí, pero que que fume. Claro, papu. Well, you should do it. No. Come on. Ya me voy a traer todo. Lo. Ya está, ya. Pero, ven. No, que él fume el video de. Oh, que él las vaya a grabar. Ya. ¿Que él las vaya a grabar? Ya.
Oye, Jess, ¿cómo estás? ¿Bien high o no? ¿Quieres probar mi bebida? No, hell no. No, hoy no voy a tomar. Es juguito de naranja. ¿Con alcohol? No, sin alcohol. No te pases. ¿Qué crees que soy? ¿Alcohólico o qué? Sí, claro. Apostamos. Un beso. Te lo dije. ¿Qué tiene? Puro juguito de naranja. Oye, Jess, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Me pareces muy bonita. Estás como quieres. Gracias. Sí, pues me siento muy solo en las noches y desde que llegué quería dormir contigo y así. Pero ahorita pues te lo quería decir. ¿Estás filmando? ¿Filmando quién? Yo no sé, GoPro. Pues no mames, ¿cómo nos van a estar filmando si por eso estamos acá solos? Obviamente no, o no que yo sepa, espero que no. Entonces, sí, y estás muy bonita. ¿Qué tiene esto? Muy sexy, puro juguito. ¿Cómo ves, Jess? ¿Piensas que soy atractivo o feo? No feo. No feo. Pasable. Uh-huh. Ah, entonces me abrazarías, ¿no? Uh-huh. Si no... Pero bien, ¿no? Dale, ya, te respondo. Ya que se me va a parar. Why? Porque estás muy bien. Uf. Yo, why? Uf. Pues, ¿por qué crees? ¿Cómo ves entonces, Jess? Y es que, pues, la verdad... Y luego unos besos. Y así. Y luego bebés. ¿Y luego qué? Babies. No, 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 bebés no. Hay condones. ¿Eh? Oye, ven. Mira. Sí, ¿cómo ves? No me respondiste. ¿Aceptas mi propuesta o no? Es una muy buena propuesta, ¿estás de acuerdo? No. ¿Por qué? ¿Te gusta alguien de mis amigos o qué? ¿Quién? Dime y te ayudo. No, sí. ¿A ti no te gusta? Tú, si no, no estaría aquí diciéndote esto. Si tú no, si me gustas tus amigas, estaría con ella diciéndole esto, pero me gustaste tú, entonces por eso ¿cómo te sabes digo, que no, que no, el, cómo sé yo que no las has dicho ya? Habla con ellas, pregúntales. Desde el otro juego, ¿ves que dije Jess? ¿Con quién cogerías con Jess? ¿Con quién te casarías con Jess? ¡Ah, no! Sí, o sea, ya van varias cosas, pero hasta ahorita dije, tengo que hacerlo ya porque solo son 5 días y el tiempo se está pasando rápido y pues hay que vivirla. Vive la flaca. ¿No? Y dije, ya el segundo o tercer día. Y eres de huevos. Y te gusta la fiesta. Y le damos duro. ¿Por qué dices eso? Pues que fumamos. Oh. Y que pisteamos duro. No, no sé lo demás. No sé. Sí. Sé que le das duro. ¿Bailas bien? ¿Por qué esa cara? ¿Con quién has dormido? Con Cristal. Con Cristal. ¿Lo pasarás mejor conmigo? ¿O dormir, dormir? O dormir o follar. Whatever, igual. ¿Caro? Ajá, una empiernada, ¿no? Respectiva empiernada. Y me voy a arreglar. ¿Cómo? Me voy a arreglar. Oye, pero entonces... Ven. Oh, wait, just kidding. Bueno, entonces si quieres ahorita te veo, Jess. Ok. Con cuidado, chicas. Buena tarde. No, ¿qué le dijiste? Mal y respeto. ¿Pero cómo fue la reacción de ella? No me acuerdo. ¿Qué le dije, Martín? Yo también dije, pero no, la cosa que le estaba diciendo a ella, la que es así la que insiste. Nada más que necesitaba cambiarse. Joder, me empezó a pasar, me dijo, ven, vamos. Ah, me y dijo, no, olvídalo, están todas. Ah, me salió este cuarto, pues. No, es pero si al fin de cuentas, yo que te dije, desde que llegué, me mamaste, estás bien chida. Y ya son 5 días, ya van 2 y medio. No creo que se me pase el tiempo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dónde?
Este, acá, para grabar, para grabar algo. Pero si haces eso, te vas con tu pero está perfecto, ¿no? Mientras el audio se haya agarrado perfecto. Y la imagen, o sea, no tanto el audio. Sí, sí, nosotros no vamos sin nada. Como te digo, señor. Ella no sabe que es broma. Ella esto, que todo fue real. Entonces, no te vamos a quemar nada. No, todo nadie va a decir nada. Todo chido. No, no, porque ya vamos a hacer otra. A lo mejor ya con tragos ella ya trae otra. Como siempre. Y ahorita me echo pociones con ella ya en el agua. Me voy a pasar de verga, güey. Sí. Hoy no duermo solo. Porque estoy harto de la paja entre colegas. A mí no va a ser tramposo. Una cosa es que todos somos parejos, tienes tu actitud, quieres que estemos con otras personas, no quieres cumplir bien los retos. Sí, estoy enojado. Retírate, por favor. No te estoy corriendo yo, si no vas a ser igual que todos. Pero retírate. Acabas de decir que me retire. Aquí dejas tus egos a un lado, que te sientas más que otras personas, porque aquí nadie viene con tus estupideces. Gracias, tu madre, pendejo.